antes de decirte bienvenida a Libertad, quiero parafrasear al Coque Muñiz, cuando me peleé con el Coque también, que es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Un día llega Coque y me da la mano y me dice, compadre, si te falté al respeto, perdón. Y si tú me hiciste algo, ya ni me acuerdo. Estoy en las mismas. Libertad, bienvenida. Igual, hermano, ya sabes, yo te dije lo que pasaba en la antigüedad. Los jefes de las tribus se mostraban la mano para ver que no hubiera armas. Mi mano, te la estrecho con todo cariño. Y a todos Un abrazo, bienvenida. Gracias por estar aquí, Libertad. Gracias a todos, muy amables. Gracias por la invitación. ¿Qué ha sido de tu vida? De repente te perdimos del panorama, por lo menos artístico, de la televisión y el teatro. En la Ciudad de México, no sé si en otras partes has estado trabajando. ¿Qué ha sido de tu vida? Sí, bueno, pues algunas personas pensaron que yo ya me había retirado, que ya... Incluso hasta que hubo quien dijo que había caído en una terrible depresión por mi cambio y todo. Pero no, la verdad es que he trabajado mucho durante muchos años. He hecho más de 20 y tantas telenovelas. Sí. Teatro, sobre todo, es lo que más he hecho en mi vida. Más de 35 obras de teatro. Es donde se hacen los actores y las actrices, sí, ¿no? Bueno, y con grandes actores. Ahora que fue el homenaje de doña Silvia Pinal, me hubiera encantado estar con ella porque yo participé en Hello Dolly. Imagínense con dos grandes, doña Silvia Pinal y don Ignacio López Tarso, en escena, bueno, con una playa de estrellas, ¿no? De figuras. De figuras maravillosas. Pero pues hice muchas cosas que de pronto mi último proyecto, como lo muestran en esta semblanza, fue la novela de Los Sánchez. Entonces, después de haber estado 2 años en Foro, pues cumplí otro sueño, otro deseo, que fue viajar por todo el país a bordo de mi carro, de mi gitana, una combi psicodélica, y recorrer todos los municipios del país llevando teatro. Porque si bien es cierto que los artistas... ¿Como una caravana? Claro, claro. Ese fue, fíjense que uno de mis sueños, cuando, a muy temprana edad, mi papá me llevó al circo. Y un día, pues yo dije, yo quiero ver qué hay atrás del escenario, porque yo veía todo eso mágico y maravilloso. Y me asomé y vi que los arbolitos pues eran de madera, así de escenografía, que tenían un palito atrás de un tripié, ¿no? Pero me fui más atrás y vi que tenían sus campers, esas famosas balas de plata. Claro, cuando vi que tenían sus camas y cómo viajaban ahí, dije, híjole, qué padre debe ser viajar por todas partes en una caravana. Y entonces cumplí ese gusto, ese deseo de ir viajando por muchas partes. Durante alrededor de 15 años he andado haciendo espectáculos. ¿Llevando qué? ¿Diferentes espectáculos? Diferentes espectáculos. ¿Unipersonales o con...? En ocasiones, mira, yo me voy en la avanzada, por supuesto, con mi compañera actual de vida y actriz. Tu pareja de hace 15 años, exactamente. Y escribimos obras de teatro, algunas que son maravillosas, que no hace falta ni tocarles el texto. Y rentábamos algún teatro, abríamos taquilla, en otras ocasiones, pues con presidentes municipales, con diferentes gobernadores, porque eso sí te digo, en esto del arte no entran los partidos políticos. Yo me acerco a las personas que tienen un proyecto, no un partido, una postura política. Claro. Y fue padrísimo, la verdad. Y también cantando, porque me fui a cantar a muchos lugares. Tú sabes que también soy cantante. No, bueno, yo me queda todo. Muy claro que cantas muy bien. No todo, pero... Oye, Libertad querida, sí, la última vez que yo te vi, para mí fue una reaparición, para mí, pues, como tu público, porque pues te vimos en el funeral de Edith González. No en el momento... No, de Carmelita. De Carmelita, Carmelita es cierto, sí, también Carmelita. Recientemente. Sí. Ahí estás cuando, no, vaya, estás cuando se te requiere y momentos muy difíciles como es. Pues mira, estaba en Guadalajara, no estaba tan lejos y la verdad es que no hubiera querido dejar de estar con Carmen. Conmigo se portó increíblemente bien. De hecho, ya les platicaré después en algún otro programa que, bueno, pues yo en realidad a raíz de mi cambio, pues yo pensé que ya había terminado mi carrera cuando hice esta transformación de ser Libertad, ¿no? Pero Carmen Salinas fue la que me dijo, pues mira, si no me puedes hacer a Lucio el Guapo, pues hazme a la bugambilia, ¿no? Y o sea, fue idea de doña Carmen. Claro, claro que sí. Oye, y aparte, yo me acuerdo que un agasajo cuando estaban Rosaura o Rosalba, porque eran dos personajes, sí, ¿no? Sí, con bugambilia, y estaban ahí atrás hablando de los partidos políticos, esto y lo otro y demás. Y doña Carmen te hacía así y te veía las boobies, recordarás. Sí. Era una verdadera
chulada, porque la gente sabíamos del cambio que habías tenido, claro, que era finalmente lo que hacía el personaje de Bugambilia, ¿no? Exactamente. Y recordarás que, bueno, pues antes de que Ricky Martin incluso abiertamente le dijera a los medios de comunicación que, bueno, pues él era un chico que le gustaban, bueno, tenía una pareja masculina, pues yo hice una presentación de mis boobies a la sociedad, que también fue puro cotorreo, ¿te acuerdas? Especialmente por lo mismo de lo que decías. Revelación de boobies, sí. Era.